Dani. Ah, bueno. No, 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 todo bien. Dame un segundo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te va? Perfecto, aquí también a la orden. Muy contentos de que ya se pudo lograr el anuncio del Tecate Pan Norte virtual. Oscar Flores. Ok. ¿Es en vivo esto o es grabado? Ok. Okay. Claro, gracias. Y bueno, amigos, el día de hoy me encuentro con un invitado más de lujo aquí en Mi Totero Show y Anton Noticias para hablar acerca de un festival que estará llegando ya muy pronto a todas nuestras pantallas. Óscar Flores, Óscar, ¿cómo estás? Bien, Rafa, como comentas, contento del anuncio del Festival Tecate Pan Norte Virtual que se realizará el 17 de abril. Para después formar parte del físico el 12 y 13 de noviembre. Oye, y es que realmente ahora que ustedes lo anunciaron justamente ayer, todas las redes sociales se emocionaron muchísimo de estar viendo el Tecate en virtual. Realmente tienen preparados muchas sorpresas, ¿no? Sí, como comentas, recibí muy buenas críticas de la gente. Es algo que no se ha hecho en toda América. No, no, no más había sucedido en el Tomorrowland virtual en Bélgica con puros DJs. Ahora este festival virtual Pal Norte será el primero en el mundo con bandas que tendrá esta tecnología, que es todo un mundo, por llamarlo avatar, todo en tercera dimensión, y el artista será lo único que será real, que pueda cantar sus éxitos y que los verán. Ellos en modo real y con todo el background, con todo lo que está atrás de ellos, de un modo virtual. Pues justamente como lo mencionas, ¿no? Como lo vimos en un Tomorrowland, pero prácticamente mexicano, que está dando también de qué hablar, que eso es lo interesante, ¿cómo lo estarán haciendo? O sea, ¿será las mismas personas que participaron haciendo toda la escenografía del Tomorrowland? ¿O será completamente mexicanos? ¿Quién se encargó de todo esto? Tenemos gente de varias partes del mundo. En Bélgica, los productores son los mismos que hicieron lo de Tomorrowland virtual. Tenemos otra gente en Canadá, otro en Estados Unidos, en Pensilvania, y como siempre, México presente, también gente de México colaborando, ¿no? Entonces, hicimos un conjunto de todo para poder lograrlo. Estamos muy contentos del resultado que estamos obteniendo, los avances del mundo, del planeta Pal Norte. Y además de eso tenemos las tokens Sí. que se llaman leones. Estas tokens, al momento de registrarte, comprar tu boleto, vas a poner tu nombre, código, password normal como cuando te registras en cualquier compra de boletos, y te va a registrar al 50 tokens o leones al momento de entrar, y con dinámicas de encuestas, con dinámicas de marcas, con interacción con artistas, vas a ir ganando más tokens y eso lo vas a poder intercambiar por gorras, camisas, vasos, vuelos, hieleras, etcétera, ¿no? Entonces, es una dinámica extra que estamos metiendo al festival virtual y que la gente creo que le va a gustar. No toda la gente que entra lo tiene que hacer, sino es algo, una amenidad extra, ¿no?, que estamos poniendo para el festival. Oye, es que justamente, como siempre se ha caracterizado Pal Norte en los escenarios, o sea, son escenarios impactantes. Supongo que de forma virtual también estaremos viendo cosas impresionantes, ¿no? Sí, cosas que a veces no podemos poner, que una pantalla que esté moviéndose así, porque por seguridad, o pirotecnia en casi todas las canciones, o una cantidad de luces que no caben adentro del escenario. Bueno, ahora sí lo vamos a tener. Cosas que nunca imaginábamos que podíamos, ahora por fin lo vamos a tener y va a ser algo impresionante, ¿no? Entonces, creemos que la gente le va a gustar mucho, que se quedará impactada
con esta producción virtual y esperamos que este 17 de abril todo el mundo salga feliz de esta nueva experiencia, ¿no? Y es que es a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, pero ¿cómo voy a seleccionar al artista que quiero ver? ¿Cómo va a ser toda esa situación? Vamos a lanzar los horarios como normalmente lo hacemos una semana antes o aproximadamente esos días. Y como lo pasa en el físico, te puedes mover con trayectos de un escenario a otro. Tú vas a ponerle, quiero estar en el Tecate Stage y me quiero mover a este stage. Vas a hacer el recorrido como normalmente se hace y puedes ver 15 minutos de este artista y te cambias a la otra pantalla para ver media hora de tu artista. O también tenemos el cuarto canal, que es el canal backstage con Franco Escamilla, donde tendremos monólogos, donde tenemos entrevistas con artistas y muchas, muchas actividades y sorpresas que tiene él para este canal, para la gente que quiere, pues un momento no escuchar música, quiere algo de comedia, pues va a estar ahí Franco Escamilla, a cargo, que para nosotros es un honor que haya aceptado la invitación. Sí, prácticamente de los mejores comediantes que se han hecho ver en todo el mundo y ahora mexicano también, y de Monterrey también. Entonces es como que, ok, voy a tener gran fiesta en este festival. Aquí la gente nos pregunta, por ejemplo, Daniel, dice, ¿desde cuándo comenzaron a trabajar en el Festival Virtual Pal Norte? ¿Desde cuándo ya tienen esta preparación? Empezamos en julio del año pasado, que viene siendo pues casi 8 meses que empezamos con esto. Construir el mundo virtual es complicado. Hacer logística en tiempos de pandemia es complicado. Organizar artistas de Holanda como Martin Garrix, Camilo de Colombia, Da Hypes de Suecia, Milky Chance de Alemania, Yatra de Colombia, mexicanos como Molotov, Chile, Mon Laferte. Total, hacer toda esa logística, que graben, que tienen un año sin ensayar y se están juntando con toda su banda para poder hacer esto realidad, es complicado y nos llevó muchos, muchos meses de planeación, pero gracias a Dios se logró. Y muy contentos de poder que la gente vea este esfuerzo en esta nueva experiencia llamada Tecate Pal Norte Virtual. Aquí, por ejemplo, también Annalise nos pregunta, ¿qué pasará si yo quiero ver a Camilo? Veo que no lo van a incluir en mi país. ¿Cómo va a ser esa situación? El único talento que no va a ser incluido fuera o sea, Camilo está en México, nomás no va a ser, su transmisión no se va a poder en Latinoamérica. Todo el demás talento es en todo México y Latinoamérica, pero especialmente Camilo con Mau Ricky es solamente en el país de México. Prácticamente, siempre, siempre, yo me acuerdo desde la primera vez que fui al Pal Norte, que es impresionante, siempre tienen sorpresas por ahí en los escenarios, algún artista también que luego sale, ¿veremos algo similar en este formato virtual? Sí, seguimos con lo que ya caracteriza mucho Pal Norte, que es el artista sorpresa. Aquí no será la excepción y tendremos ese momento que la gente le gusta y que será un artista que la gente va a disfrutar mucho esta vez, ¿no? Son dos versiones prácticamente diferentes que vemos, la virtual a la, pues prácticamente la presencial, ¿no? La gente tiene también las dudas de que, ok, mi boleto va a ser válido también en el virtual, solamente para el presencial, ¿cómo se va a manejar? Es totalmente separado, ¿no? Nosotros, como hicimos el anuncio hace unos días, el comunicado, el festival físico se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre, ¿no? Entonces vamos a anunciar ya muy cercano a este mes de marzo, el line-up que tendremos en el físico el 12 y 13 de noviembre, y después de ahí daremos una cantidad de días muy razonable para que la gente que no pueda acompañarnos el 12 y 13 de noviembre, o la gente que no le guste el line-up que tendremos en noviembre, va a poder regresar su boleto con su dinero que cuando compró, ¿no? Entonces, de eso no tengan ninguna preocupación, ningún problema. Si no nos pueden acompañar, tendrán suficientemente tiempo para el reembolso, ¿no? Y ahora bien, me gustaría también preguntarte, igual en el transcurso de esta entrevista, la gente también está preguntando, ¿va a ser solamente una vez la vez que voy a poder ver a mi artista? ¿Se va a poder repetir? Es solo una vez, es una sola transmisión, de 4 de la tarde a 11 de la noche. Al momento que acaba las 11 de la noche, ya se baja del sistema, de la plataforma,
y nomás tienen esa ocasión para vivir esta nueva experiencia, ¿no? Yo que ya quiero comprar mi boleto, ¿cuándo voy a poder empezar a comprarlo? ¿Cuándo voy a entrar al sitio ya? Necesito también algo fan. O sea, hay siempre que sacan sus vasos característicos. Esto va a haber, ¿no? Qué bien. Mañana empezamos la venta a las 11 de la mañana por la página www.tecatepalnorte.com. Ahí podrán hacer su registro y comprar el boleto. El costo es de $295, muy accesible. Y con ese boleto pueden juntarse 3, 4, Toda 5, la 6 personas, la familia. cantidad que permita salud, dependiendo cada estado. Y creemos que la gente la va a pasar muy bien, ¿no? Entonces, a diferencia del físico, con un boleto pueden ir mucha gente, ¿no? Entonces, hay que aprovechar ese beneficio. Y es disfrutarlo igualmente, la gente nos sigue preguntando si es un éxito como lo esperan, ¿podría haber más ediciones virtuales? Sí, creemos que podemos repetirlo, no sabemos, ya el tiempo lo dirá. Esperamos que sea todo un éxito y ya veremos, ¿no? Dependiendo las críticas, lo que nos diga la gente, pasando el virtual, pues ya analizaremos y con mucho tiempo lo planearemos para volver a hacer una segunda edición del mundo virtual, ¿no? Pero pues ya lo diremos este abril 17, ¿no? Oscar, realmente me gustaría preguntarte cómo ha sido o qué dificultades ustedes tienen al momento de decirle a la gente, sabes que es que también volteen a ver los eventos virtuales, ¿no? ¿Cuál ha sido esa dificultad o cómo la plantean también aterrizarla para que la gente diga, sabes que tengo que estar, o sea, es mi artista favorito? Nosotros vamos a estar subiendo muchos videos de adelantos del mundo virtual para que la gente pueda entender que no es el típico evento digital, que son muy buenos y que la gente le gusta mucho disfrutar a su artista, pero esto es diferente, o sea, esto es algo que no se haya vivido en México y en Latinoamérica, y vamos a dar teasers para que la gente se lo imagine y realmente quiera estar ahí, que lo disfruten. En el paso de aquí a abril 17, bajo nuestras redes sociales van a poder ver esos posts que vamos a poner con clips para que la gente pueda entender el concepto y se enamore de esta nueva experiencia, ¿no? Y es que déjame decirte, Oscar, yo desde que vi el video promocional, que de hecho ahorita estamos pasándolo en pantalla, toda la animación, hasta el mismo avatar que ustedes sacan, se ve impactante. Quisiera felicitarlos realmente por este trabajo que están desarrollando y que obviamente también esperamos que no sea el último, que sean el primero de muchos, porque ustedes se caracterizan por esa calidad. Y pues no sé, me gustaría que invitaras a toda la gente a que no se perdiera esta experiencia y pues todos los datos. Gracias, Rafa. Los esperamos a partir de mañana con la venta, a partir de las 11 en la página tecatepalnorte.com y el día del evento, abril 17, a partir de las 4, donde tendremos tres escenarios más un canal backstage con Franco Escamilla, donde van a vivir una experiencia inigualable que los productores son los que hicieron, repito, el Tomorrowland virtual, que fue el primero en el mundo y ahora Pal Norte será el segundo, y primero en Latinoamérica, donde tendrán una experiencia como virtual, ejemplo Avatar, con cascadas pasando arriba de un artista, rocas flotantes, no sé, muchas cosas que en la vida diaria o en un evento físico no lo No se podrán puede. observar y este va a ser casi casi como única en ocasión que lo podremos lograr, ¿no? Yo ya estoy más que emocionado realmente por vivir esta experiencia, el tener todo 3D, el ver a mi artista en escenarios impactantes. Realmente es agradecerte por toda esta transmisión y por todo el profesionalismo que ustedes tienen y esperarlos con más. Así será. Primero Dios, así será. Gracias, Rafa, por la entrevista y esperamos a todo el público que está escuchando la entrevista este abril 17 del Tecate Pal Norte Virtual. Y Dios quiera, van a llevarse la mejor experiencia que jamás imaginaron en el mundo de la tecnología. Yo espero que así sea. Muchas gracias, Oscar. Nosotros seguimos con más aquí en Anto Noticias y Mitotero Show. Y Gracias. listo, salimos.